Bueno, nosotros particularmente a Pimel, dentro de la mesa de competitividad, en las tres reuniones fuimos con crítica, por supuesto, pero con propuesta. Entonces, esas propuestas fueron escuchadas, fueron analizadas en las reuniones siguientes y algunas le encontramos respuesta, como por ejemplo en el caso de la burocracia de exportación de nuestro sector estatal, le hace Senasa, aduana, puertos, en donde tenemos muchas dificultades, principalmente las pymes, con esa burocracia que es difícil de eliminar de un día para el otro, pero que estamos presionando para que esto se disminuya en cuanto al costo, porque tenemos costos el doble de otros países que compiten con nosotros, y además que fluya. Ahora dicen que antes de fin de año va a estar todo el tema informática para este tipo de cosas, y nos terminamos con las papelerías, con los dobles controles, que es lo que nos hace imposible a nosotros muchas veces llegar en tiempo y forma a cualquier mercado. Y por otro lado, en el mercado interno también le pedimos que, en la medida de lo posible, se haga algo con la reactivación del mercado interno, porque evidentemente dependemos de eso en un 80% y más las pymes. Y por otro lado, fundamentalmente, lo que tenemos que lograr es que las compras que nosotros, las ventas que nosotros le podemos hacer a las compras del Estado, que fluyan también y que tengan un correlato normal de pago, porque si no, evidentemente que nosotros tenemos un problema si le proveemos a cualquier sector del Estado, tanto nacional, provincial, municipal, que no podemos aguantar este tipo de cosas. A los privados ya sabemos que se nos difirieron los pagos y todo, pero el Estado que nos apoye. Entonces eso fue una de las cosas que le pedimos al presidente, tomó nota de eso, que estábamos atrasados en cuanto al pago de los organismos oficiales. Y bueno, y después seguir trabajando y seguir proponiendo. Ya te digo, la Pimel generalmente hace crítica, pero con propuestas, que es me parece que es lo más sensato y profesional. Por último, diversas voces, diferentes entidades que nuclean al productor agropecuario, sea Carvap, sea CRA, aseguran que con la presión tributaria que están realmente se hace inviable y que está legislado el precio al tambero, pero no el precio en góndola del producto final. ¿Usted coincide con esa lectura? ¿Hay alguna crítica? Bueno, en cuanto al tema tributario, impositivo, nosotros lo padecemos totalmente. O sea, este país tiene un régimen, tenemos más de 90 impuestos internacionales, provinciales, municipales, imposible.